fundamental, me parece que podemos localizar de esta manera. Nosotros salimos de la Biblioteca Nacional, bueno, muy cómodo, muy elegante, muy asociado al gobierno nacional en ese momento, luego fuimos un poco lejos, debemos decir que era dificultoso llegar a Santiago del Estero al mil pensando que uno venía de Palermo, de otra zona aledaña de la gran capital, y entonces ahora, pero es cierto que la universidad nos rescata, ¿no es cierto? La universidad nos rescata y nos da un lugar. Y ahora es un gremio, un sindicato de la CTA, de la Sociedad de Trabajadores Argentinos, que nos brinda su lugar. Esto constituye una responsabilidad. Cataleta no puede seguir siendo lo mismo si realmente asume esta responsabilidad. La responsabilidad de participar junto a los trabajadores, junto a la Sociedad de Trabajadores Argentinos, pero no solamente, sino el conjunto del movimiento obrero, en la elaboración de ideas, en la elaboración de pensamientos. En sentido, aunque sea criticado lo que voy a decir, y acepto que es crítica, por supuesto, esto no puede ser, compañeros, que los compañeros quieran hablar porque se leyeron el diario del día y les interesa participar con lo que dice el diario del día, un comentario. No puede ser que este lugar sea un lugar narcisista de exhibición retórica. No puede ser que alguien busque los aplausos bajo la fórmula de una exclamación explosiva que sí llama al aplauso, porque todos estamos de acuerdo en ciertas cosas, estamos todos de acuerdo. Me parece que es cierto que tenemos que aceptarlo común, aceptamos lo que todos, ninguna genialidad, pero también es cierto que debemos ser cuidadosos un poquito para ser merecedores realmente de que el movimiento sindical, a través del compañero Carlos Gilotti, secretario de prensa de la CTA, consiga este lugar que ellos han cedido, no solamente que él lo ha pedido. Me parece que esto es una nueva etapa para Carta Abierta, que tiene que ver con lo que dijo el compañero Gossami, cuando dijo, bueno, el compañero Bernetti, cuando planteó que otros oradores, que otros sectores, que otras personas sean invitadas a debatir acá, que no sea un círculo cerrado de gente que oiga que tal, cómo te va, que decir que tal, cómo estás, qué lindo verte de nuevo, qué sé yo, y ahora tenemos un popurrí para cantar, y qué sé yo, y tenemos caracol hoy, qué sé yo, entonces me parece, compañero, porque sea lo que sea, prefiero hablar de estos términos. Prefiero decir, o esto toma un rumbo de seriedad, de un pensamiento, no digo intelectual, no creo en la palabra intelectual como una palabra vacía, así, sino lleno de un pensamiento político, y si no, es tan importante hablar como escuchar, compañeros, es tan importante hablar como escuchar, y tendría que ser digno de una carta abierta, hablar y escuchar como elementos políticos. Y me parece que sobre este fondo, entonces, el tema está el tema de la coordinación, que incorporan compañeras a la coordinación. Yo soy el primero en pensar que hay que incorporar a esa compañera y tengo nombres para proponer. Que no es el caso, lo propondremos como se propuso la próxima reunión y luego en la próxima asamblea se planteará. Pero lo que digo es que me parece mucho más importante que la participación de las mujeres. Por un lado, en el paro del 8, el paro internacional, que las mujeres de Carta Abierta busquen la manera de participar. Digo las mujeres de Carta Abierta, las mujeres vinculadas a la gente de Carta Abierta, las amigas, etcétera, las parientas, etcétera, etcétera, y los parientes de Carta Abierta, también participando de eso. ¿Bajo qué modo? Creo que las compañías de Carta Abierta deben organizarse para pedir una entrevista con Cristina Fernández Kirchner, porque Cristina Fernández Kirchner les va a dar esa entrevista. Le va a dar esa entrevista a las compañeras de Carta Abierta. Y le va, porque Carta Abierta no puede seguir siendo, no es que Carta Abierta está en un lugar fluctuante, donde está acá, está allá, y vamos a ver, es un flan. No, Carta Abierta está enrolada dentro del kirchnerismo, y es al kirchnerismo al que se refiere, que es con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, con la cual que reunirse. Tendremos que reunirnos nosotros todos, y tendrán que reunirse específicamente las mujeres, si es que ellas se ponen de acuerdo de qué manera arman este encuentro, de qué manera se presentan y qué manera buscan contacto. Hay compañeras acá que tienen contacto directo con Cristina Fernández, con el Instituto Patria, con otros servicios políticos, y pueden hacerlo. Y pienso que es muy importante y muy organizador para Carta que las mujeres tengan una participación en un momento que es fundamental, porque son las verdaderas aliadas del movimiento de los trabajadores, la verdadera aliada de los hombres que están trabajando el campo del progreso, el campo de la transformación. Me parece que está en el campo de las mujeres y de su responsabilidad. Carta Abierta tiene que tomar esta unidad, esto también es unidad, esto también es trabajo conjunto, esto también es un cambio para nosotros y es parte de la transformación que debemos realizar.
esto quise intervenir para plantear fundamentalmente mi agradecimiento, y creo que el de todos, en el nombre de todos, a la Asociación de Personal Neurático, que es el personal de tierra, no es los pilotos, son el personal de tierra que nos cede este lugar para que nosotros podamos agregar, pensar, metodizar ideas y proponerlas de acción y de pensamiento para la unidad del pueblo y del campo popular.